De esta primera ronda de Argentina? No, creo que hemos ido de menor a mayor, que hemos ganado los tres partidos. En definitiva, se puede cuestionar lo que quiera, pero los tres partidos los hemos ganado. Creo que ahora, de ahora en más, empieza otra Copa del Mundo donde no hay margen de error. Ojalá que nos vaya bien, porque es lo que queremos todos. Al margen de ser compañero, sos amigo personal de Leo Messi. ¿Qué sensaciones tenés con esta primera ronda de Leo? 4 goles con todo lo que le estaba costando el gol, ¿no? Creo que se preparó para esto y lo está demostrando. Nosotros tenemos que disfrutarlo, tenemos que tratar de acompañarlo y poder todos juntos tratar de lograr algo importante, que el objetivo que tenemos todos. Ojalá que nosotros podamos estar a la altura como cada uno de nuestros compañeros para poder llegar a lo más alto de la selección, ¿no? Dejaste una imagen muy graciosa del partido. Se acerca Sabela todo serio a reclamarte algo, a pedirte algo, y le tiraste 2 chorritos de agua. Ah, es que lo vi demasiado nervioso, entonces tenía que descomprimir un poquito. ¿Lo calmaste un poco vos a él? No sé, pero bueno, ahora te lo voy a preguntar. ¿Te va a retar? No creo, ¿no? Ya estás acostumbrado. Gracias, Pocho. No, de nada. Lo vi un poco nervioso, dijo. No, es increíble. Es una cosa de loco. Es increíble, miren esto. Pero esto es increíble. Esta imagen va a recorrer el mundo. Estamos hablando del técnico. Pero